Viajar ayuda a vivir. Ya estando en Ushuaia, una excursión que puedo hacer es navegando por el canal de Beagle. Esta excursión en catamarán te lleva a conocer la isla de los pájaros, la isla de los lobos, el faro del fin del mundo y una caminata con guía en la isla Bridges, comentando la historia de la región. Al navegar por el canal de Beagle en Ushuaia, tenés fantásticos paisajes costeros. Es ideal para admirar la fauna del fin del mundo. La excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego está a solo 12 kilómetros de Ushuaia. Generalmente los guías pasan a buscar a cada pasajero por el hotel o departamento. La primera parada es el tren del fin del mundo. Allí es opcional elegir tomar o continuar con el recorrido turístico. El viaje de tren dura aproximadamente una hora. Se comenta la historia, su creación. Dentro del parque se descubren lugares más emblemáticos, rodeados por bosques, montañas y paisajes de una enorme belleza. También se visita el lago Roca, un deslumbrante lago de origen glaciar ubicado en la frontera entre Chile y Argentina. En ese sitio se realiza una caminada corta de trekking bordeando el lago La Pataya, hacia una cafetería donde se toma un café y se dispone de baños y un tiempo libre. El último lugar para visitar hasta el final del camino es la bahía La Pataya, donde se termina la ruta número 3, que es la Panamericana. Es el lugar más austral.
ayuda a vivir.